Uribe y Cabal, los políticos que más estigmatizan a líderes, según estudio, por La Silla Vacía. El portal Verdad Abierta lanzó Verifico, una plataforma que desvirtúa discursos desinformadores y estigmatizantes hacia líderes sociales, defensores de derechos humanos y ambientales. Durante un año, se contrastaron 55 mensajes de políticos y medios de comunicación sobre esta población. Acá algunas de las conclusiones. Los uribistas, los que más estigmatizan. La senadora María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe encabezan la lista de emisores que más enviaron mensajes contra líderes. Ambos suelen emplear Twitter para enviar los mensajes. Cabal criticó a líderes indígenas, mientras que Uribe criticó a colectivos de abogados y la Guardia Indígena. La estigmatización viene de todas las orillas. Verificó, encontró además que aliados del presidente Gustavo Petro también estigmatizan protestas y liderazgo. Resalta casos como el del embajador Roy Barreras hacia un sindicato de profesores en Cauca y el director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, quien insinuó que la oposición de defensores medioambientales a la construcción de una base militar en la isla Gorgona podría estar relacionada con intereses de narcotráfico, dice el estudio.